Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Empieza cuando Breso me pegó allá en la plana, me hizo pasar largo y perdí varias posiciones y no venía bien. Tiene que respetar de adelante, no pegarle para hacerlo pasar largo. Bueno, eso fue lo que me fui a quejar recién a Torre, la pasada largo. Y después, bueno, me tiré bien y bueno, por ahí no hablamos con Aymar, no me vio que yo me tiré y no hablamos los dos juntos. Pasamos arriba y golpeó el auto, se saleñó y
Y bueno, traté de llegar lo que más pude. Di lo que tenía, todo lo que tenía lo di. Se hizo todo para intentar el subcampeonato y no sirvió, no se alcanzó. Sí, exacto. Traté de dar por todo por el subcampeonato. Sabía que tenía un buen auto, me dolió nomás cuando me pegó, que me pegó mal, digamos. Porque estamos doblando bien tranquilo, ya los autos vienen con temperatura. Y viene y me pegó, me hizo pasar de largo y bueno, eso fue porque fui a quejarme a la torre recién. De todas maneras, con mucho esfuerzo, con mucho laburo, se hizo un gran año en los FIA 600. Sí, la verdad que a pesar del escaso parque que tenemos, todos hicimos un gran esfuerzo por tratar de ir a todas las carreras y correr. Y bueno, veremos el año que viene y lo que pasa. Lo mejor, buen cierre de año y ojalá que el 2016 esté presente nuevamente. Déjame saludar a la gente de Sunchales, de Humberto, de Taliba, que me dieron todo el apoyo este año. A gente acá de Rafaela también, que se sumó en el transcurso del año. Y bueno, el grupo de chicos que tengo junto en el taller y bueno, Fabián Ballina y Cristian Botassi, que los últimos que me hicieron los motores, agradezco a ellos por, bueno, demasiado que la peleé durante el año y con el caso presupuesto que juntaba. Sí, Jorge. Bueno, si seguían los 600 no despintaba el número. ¿Quedaría el 3? Sí. Está la alternativa de armar un FIA 1, que la estamos armando. Vamos a analizar a ver en el transcurso del verano qué vamos a hacer y bueno, si no se llega a armar el FIA 1... Veremos qué pasa. Estaba a la venta el auto. Está una venta media casi concretada que si no se da, bueno, a lo mejor la arrancaremos con este y durante el año arrancaremos con el 1. Gracias, lo mejor. Gracias a usted. Ahora, Nico, ¿cómo fue el toque con Breso? ¿O dónde fue? ¿A dónde te pegó? Fue en la plana allá, doblamos tranquilo y por ahí siento un golpe de atrás, allá doblando y me empujó, me hizo tirar afuera en la isla. Y bueno, ahí quedé quinto y traté de remontarla y venía remontándola bien y... Bueno, después ya un frenaje, me tiré y Aymar no me vio, nos rozamos un poquito y tuvimos que saltar a chicana y ahí donde se alineó el auto. ¿Qué te dijeron en la torre? Iban a analizar la maniobra y bueno, esperaremos a ver qué pasa. Pienso que de atrás tiene que respetar adelante y bueno, a mí me tocó, me hizo pasar de largo, me hizo perder las posiciones, así que pienso que tiene que tener una sanción. Ganaste mucho arriba del auto, pero después perdiste abajo, muchas carreras. Sí, la verdad que sí. El auto iba muy bien, todo el año anduvo muy bien. He ganado 4 carreras, me han sacado 3 carreras durante el año. Con el presupuesto mínimo que tenemos y lo que podemos luchar, me dio bronca, pero bueno, veníamos por el subcampeonato y bueno, ya está. Ahora volveremos con el 3, no sé cómo va a quedar, quiero que vean la maniobra, pero me dio bronca porque estábamos corriendo una carrera limpia y bueno, después que suceden estas cosas no sirve para la categoría. ¿Cuál es la sensación de haber ganado tanto, de haber podido pelear el campeonato, pero que después, bueno, por cuestiones... que tienen que ver con la técnica, no se pudo? ¿Con qué sensación te vas? No, te amarga un poco, porque sabés que tenés un buen auto, peleas bien todas las carreras, vas peleando con los compañeros y te duele eso. Pero en base a eso, sabemos que con el escaso, como te decía, escaso presupuesto que tenemos, la peleamos todo el año, peleamos el campeonato y bueno, nos caímos la última carrera, y bueno, eso fue el margen que no pude pelear el campeonato en la última carrera. Bueno, Nico, contame tu experiencia, sensaciones después de haber debutado en el Fiat 600. Bueno, antes que todo, saludo a toda la gente. Y bueno, la verdad, un fin de semana muy lindo. Pues bueno, la primera experiencia en el 600. Pudimos girar todo el fin de semana sin tener inconvenientes. Y agarrar experiencia, que era la idea de esta carrera. Girar tranquilo y encarar el año con todas las pilas la temporada siguiente. ¿Todo físicamente o había un poco de tensión propia de la primera vez? Y todo, un poco de tensión, un poco de falta de estado y bueno, pero por suerte, como te dije, pudimos terminar y bueno, estamos esperando los resultados de la técnica, pero con un muy buen resultado por ser la primera vez. ¿El auto de quién es? ¿Lo adquiriste? ¿Lo alquilás? Bueno, el auto es propio, lo prepara la gente de Bornia Sport de San Francisco y bueno, un poco la ayuda de todos los amigos de Sunchales que son bastante fierro como en la barra con el Javi, el Ari y todos los chicos que por ahí prestan una mano, Rodrigo, siempre todo aportando su experiencia. ¿La idea es con esta misma estructura competir el año que viene también? Sí, la idea es bueno poder ser parte del año que viene y hacer la temporada completa con el mismo equipo y el mismo auto con cara de bueno de sumar experiencia y ganar un poco de ritmo. ¿Hubo alguna orden del director de equipo en algún momento de la carrera? No, siempre transmitiendo tranquilidad, así que bien, era la idea, como te digo, dar vuelta y bueno, ahora a disfrutar del lindo fin de semana que pasamos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y saludos a la gente.
Carrera viniendo desde la mitad del pelotón y llegando entre los 10 primeros. Sí, la verdad que sí, muy contento. Bueno, seguimos trabajando. La verdad que cada semi y cada final la tomamos como una prueba más. Así que seguimos trabajando en el chasis. Creo que le gustó un cambiecito al auto. De todas maneras, quedó un poquito adentro, nos costaba. Creo que la cola iba muy desparramada y eso me imposibilitó por ahí seguir el lote de punta. Pero no obstante, no terminamos muy lejos. Esto es muy bueno para nosotros, seguir afianzándonos y haciendo experiencia. Un año justamente de transición, ¿no? Imagino que creías que iba a ser un poco de adaptación a la categoría. Sí, ese fue el objetivo principal. Ni bien pudimos largar en la tercera fecha, era poder hacer las 8. Por suerte no tuvimos ningún imprevisto. El auto termina sanito, así que quisimos experiencia. Hay que seguir trabajando, es muy competitiva. Hay pilotos con mucha experiencia, muchos años. La verdad que siempre lo digo, creo que le vendás los ojos y te dan la vuelta al circuito. Así que para mí estar casi a la altura de ello, más que satisfecho para cerrar esta temporada. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer el año que viene. ¿Se sufre el calor a esta altura del año o uno arriba del auto se va divirtiendo en tanto y en cuanto se puede? Mirá, sinceramente yo nunca manejando no lo notás, es decir, vas tan concentrado. Para mí es un fastidio esperar para salir en la grilla. Esos momentos son más donde más notás por ahí que si no, manejando la verdad que uno lo disfruta, hace lo que le gusta, así que si el auto va mejor, así que realmente no lo sobrellevamos bien. Por ahí no son las temperaturas tan altas, pero bueno, la verdad que contento. Agradecerle, dejarme por este medio a todo el equipo Mauro Perazzi por el trabajo en nuestras ocho fechas que hicimos a lo largo de esta temporada. Ni hablar a los auspiciantes que son los que hacen posible. Bueno, y dentro del equipo de Mauro Perazzi son muchos los chicos, no los voy a nombrar. Sí, a Juan Gutiérrez que me da una mano con las cajas, Oscar Álvarez que hace los amortiguadores, Chiqui Melle con la alineación, bueno, y a Claudio Coqui Méndez, que estas últimas tres fechas fueron los que me proveyeron el motor, así que a ellos muy agradecido y bueno, la verdad que contento porque, te vuelvo a repetir, terminamos esta temporada sumando experiencia y con el auto sano, que era lo más importante. Como en el 600, uno de los autos mejores presentados, de los más lindos de la categoría.
Sí, muy lindo. Creo que Mauro, él siempre tiene un auto. Creo que siempre lo resalto. Él cuando llegó al Car Show, creo que fue, hizo un salto en la categoría. Después le siguieron los demás, comploteados, muy lindos. Y bueno, son diseños que tenemos que agradecerle también a Diego Martínez, que es el ploteador del auto. Así que bueno, sí, creo que es muy lindo. A todos les gusta tener un auto bien presentado y por eso es importante cuidarlo, no golpearlo, para que siga viéndose lindo, porque creo que uno se vende por las publicidades y el auto cuando está lindo también se ve más. Así que muy contento. Y bueno, nuevamente agradecerle a todos, agradecerle a ustedes también por la cobertura, así que un saludo a la gente de Ataliba. Por último, el año que viene te vemos en esta misma categoría con este mismo auto, ¿es la idea? Sí, mirá, creo que ahora va a haber un tiempito de transición, creo que el país está dando un cambio importante. Ojalá que cambie un poco la situación, sobre todo en la zona, que son los que nos bancan, los auspiciantes, sabemos lo que es el interior del país. Así que si podemos juntar el presupuesto, obviamente, la idea es seguir participando. Uno se encariñó, le gustó, pero bueno, todos sabemos qué pasa por el presupuesto que podamos juntar, así que seguramente en el fin de enero, principio de febrero, vamos a estar definiendo qué hacemos en el 2016. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo a todos. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.